Este es, comadre, té. Té de naranjo. Té de hoja de naranjo. De hoja de naranjo. De hoja de naranjo. Ya lo habrás puesto ahorita, que lo había malitos. No, ya firmé, no estaba. Y esta salsita, Salsa de... Esta ¿De qué te hago, Silvia? ¿De qué? Sí, de esta salsa de... No, esta de aquí, de esta que está. Ah, no, son nopales. Compuestos. Son nopales. Compuestos. Porque tienen que compuestos. Tienen cebolla, jitomate, cilantro. Sí. Y queso, que ya no lleva. Aquí es, había frijoles aquí, ¿no? Frijoles fritos. Pan de dulce. Pan de dulce. ¿Cómo se llaman, por ejemplo? ¿Saben? Paloma. Paloma mensajera. Es una paloma. Trébol, conchas. Conchas. Pan de muerto. Pan de pan de muerto. Ahí está el pan de muerto. Pan de vivo. Está para las tortillas de maíz, ¿no? Eso es. Tortillas. Lo más mexicano. La salsita esa, ¿de qué? Salsa de lentito. No. La roja es de árbol. ¿Cómo se hace? Siempre se hace. Esta. Esa salsa. Esa es verde. Salsa verde. ¿Y cómo se hace? Con tomates, chiles, cebolla y ya, ¿no? Y encima. Y el tomate es verde, el tomate. Sí. Tomate verde. Se le pone cilantro, cebolla y queso. Cilantro, cebolla. Pero para esta ocasión, nomás para el día de muertito. Cuando hay un muertito, esa no se usa diario. Ah, no, no. La verde no se usa para nada. Más es que hay. Sí, sí. Que servimos arrocito. O sea, tiene otro sabor. Y si usted lo hace en otra ocasión, no sabe igual. Traigo dónde está. Sí. Y esta es salsa de árbol. Ahí está en la cocina con chile seco de árbol. Chile seco de árbol. No. Tiene que ver, van haciendo. ¿Qué dice Silvia? Las habas con nopales. Ah, las habas, no las... Ah, las habas, sí. Habas. Con nopales. Con nopal. Con nopalitos. Pápalo. ¿Cómo? Pápalo. ¿Cómo se llama esa, Carmen? Este chiquito, pápalo quelite. Pápalo quelite. Y este es pápalo grande. Este sirve para la digestión, ¿no? Bien. Los dos, pero es más. Ya no hay este. Sí, no parece, sí. Aquí traje cucharas, ¿no? Casa de mi tía. No, ya ni tiene. Ahora faltó la Vane. Sí. ¿Sabes cómo se llama tu pan así? De conchita, que paloma, creo. Prenda. Es un día después del sepelio de don José Adán Pérez, José Guadalupe Adán Pérez. Esta es su comida. Pan de muerto,
arroz, agua bendita y miel. Debajo se le pone cal, una cruz, de cal. Una fruta que no conozco. Cada amigo que viene a su velación le obsequia una vela. Aquí se puede ver cómo reconocían a don José. Música que a él le gustaba. Ahorita están en música americana, le gustaban también los corridos mexicanos. Vamos a explicar ahí en más información sobre su vida. Estas velas están aquí en espera porque son demasiadas y no pueden poner todo eso. Están las que están encendidas. Yo quiero una niña. ¿Y Enrique? El rojo. Ese es el que está con azul y verde. Desde Chimalpa, Coajimalpa, Ciudad de México, soy Carlos Mazahual.